La Alcaldía de Arauca avanza en su búsqueda de dinamizar la economía y generar nuevas fuentes de empleo para las familias araucanas. Participar en la construcción del presupuesto participativo de 2022 es una obligación que tenemos todos los que vivimos en el municipio. Acompáñanos este 21 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada. Haz parte de las decisiones que transformarán nuestra ciudad. Alcaldía de Arauca, Secretaría de Planificación Municipal. Así todos ganamos. El Ministerio de Salud y la Protección Social vienen midiendo a los diferentes departamentos y municipios mediante un sistema de semaforización en los avances de la vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio colombiano. Arauca sigue con sus campañas agresivas. Es una semaforización que no solo la Unidad de Salud a nivel nacional está con respecto a la vacunación que se está realizando de COVID en todo el país. Dicha semaforización nos está arrojando a nosotros, nuestro municipio ahorita en estado crítico, estado rojo, puesto que dentro de esa semaforización hay unos porcentajes que cumplir. De ahí la importancia que nosotros decimos de que tenemos que llegarle a esos porcentajes. Y la invitación valga para esas personas que no se han vacunado, porque nos están afectando a toda la población que ya está vacunada. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que las directrices del Ministerio de Salud es que ya deben de estar en un 55% de la población vacunada. En la semaforización dice muy claro de que tenemos que estar por encima de un 55% para estar en la semaforización no útil. Digamos, tampoco es que llegamos a 55 y ya nosotros bajamos la guardia, no. La idea es llegar a ese 70% y más, que es donde nos va a nosotros a aplicar la inmunidad de rebaño. El funcionario aseguró que no hay excusas para que la gente no se vacune en el municipio de Arauca porque cuentan con suficiente dosis. Sí, claro, en este momento yo diría que no hay excusa para no vacunarse en el municipio de Arauca. Tenemos puntos intramurales, la S. Jaime Alvarado tiene el Materno, tenemos Santa Teresita, tenemos Comuna 3, tenemos el Centro de Salud Unión, tenemos un punto móvil en el Parque Central en las mañanas, en Simón Bolívar, en la noche estamos en el Parque Caldas, por intermedio de la IPS Meditec también tiene su punto intramural, Hospital San Vicente, y además de eso en este momento estamos haciendo barridos casa a casa. En la capital araucana se están vacunando aproximadamente unas 600 personas contra el COVID-19 diariamente. Pues estamos en un promedio de 650 personas. La idea es aumentar eso, ya que la meta es mucho más, pero hacemos los esfuerzos que podemos, las estrategias están funcionando, pero valga la oportunidad para invitar a esas personas. Nosotros no nos cansaremos de decirle a esas personas que se vacunen porque es la única forma que nosotros tenemos para detener el virus. También el jefe de la cartera de salud aseguró que para la festividad de Santa Bárbara de Arauca se exigirá el carnet de vacunación. Sí, claro. Nosotros dentro de esa estrategia que tenemos, es la idea es que toda persona que esté vacunada pueda hacer uso de esos eventos. La que no esté vacunada, pues muy posiblemente va a tener alguna restricción con respecto a llegar a esos eventos de sitio masivo donde vamos a estar nosotros. La Administración Municipal de Arauca sigue con el proceso de vacunación contra el coronavirus en el municipio capital.